Para hallar un conjunto por extensión, primero vamos colocando acá el nombre del conjunto. Ahora dice que A está formado por los elementos que pertenecen a los naturales, tales que están entre estos números. ¿Quiénes son los números naturales? Son aquellos que comienzan 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿cuál de estos números cumple con estar entre estos dos? A ver, por ejemplo, ¿el 1 cumple? No, porque 1 no es menor que 0, tampoco igual. El 2 tampoco no es menor que 0, tampoco igual. Ninguno va a cumplir, ¿verdad? Por eso, vacío. No hay ningún elemento que cumpla. Por eso, este sería por extensión, o sea, el conjunto vacío. En las pantallas finales hay más ejemplos. Aprovechalos. Si es que en vez de naturales hubiera sido Z, ahí sí. Si era Z, o sea, enteros, acá sí hay números entre menos 3 y 0. Por ejemplo, estaría el mismo menos 3 porque acá dice igual. También el menos 2, el menos 1, hasta el 0 estaría porque menor o igual, o sea, el 0 también entra. Estos cuatro elementos serían la respuesta si es que esto fuera Z. No lo olvides.